Roma, Notimex. La actriz italiana Daria Nicolodi pidió que el Estado italiano retenga una parte de la compensación económica pagada por la televisora privada La 7 al cantante estadounidense Jimmy Bennett, quien el domingo dio una entrevista a esa emisora en la que acusó a su hija, Asia Argento, de haberlo violado. Espero que el Estado italiano retenga la mitad o un cuarto de la compensación de este señorito, y lo de a los niños en la cárcel, con sus madres, escribió Nicolodi en Twitter en la primera vez que habló públicamente de las acusaciones contra su hija. En tanto, en las redes sociales decenas de personas defendieron a Argento, y acusaron a Bennett de haber otorgado una entrevista al programa en único con acento grave La Arena, de las 7, solamente por dinero. Igualmente, a través de Change.org recibía el pedido a la casa productora del programa X Factor, transmitido por la televisora Sky, de reintegrar como juez a Argento, quien fue suspendida luego de que se difundieran las imputaciones de Bennett. El pasado 20 de agosto el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo sobre las acusaciones del cantante contra la actriz italiana, una de las principales figuras del movimiento Me Too contra los abusos sexuales y acusadora del productor estadounidense Harvey Weinstein. Ese mismo día la productora de X Factor Italia anunció la suspensión de la hija del cineasta Dario Argento como jueza del concurso al considerar que las denuncias en su contra eran totalmente incompatibles con los principios y valores éticos. Argento ha negado haber abusado de Bennett cuando él tenía 17 años de edad y ella 37, aunque reconoció que, por iniciativa de su expareja, el chef Anthony Bourdain, quien se suicidó el pasado junio para evitar el escándalo, pagó al cantante, que le reclamaba $3.5 millones de indemnización, $380 mil. En la entrevista transmitida el domingo por las 7, Bennett aseguró que Asia Argento lo violó el 9 de mayo de 2013 en una habitación del Hotel Ritz-Carlton, en Marina del Rey, California.